Buenas tardes, good afternoon. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Bien? Bien, bien. Con calor, Sí, vaya. está pesado el clima. ¿Cómo? Está pesado el clima, Lede. Ah, de veras, ¿a cuánto está ahorita? Pues no sé, pero yo siento un gran calor. ¿A dónde es que vive usted? En la popa. Oh, okay. Sí, ¿qué acá en El Salvador vive? ¿Cómo? ¿Usted vive acá en El Salvador? Actualmente no. Actualmente me encuentro fuera del Salvador. Sí, bueno, más o menos. Más o menos. Vale, los demás ahí bien fresquitos ya. ¿Cómo? Los demás ya han de estar bien fresquitos, bien bañados. Es probable. Es probable. No sé. Bueno, como es bastante no es bastante tarde, ¿verdad? Ahorita está en lo fuerte del calor. Sí. Sí, entiendo. Bueno, pero ya pronto se va a poner más fresco cuando ya empiece a llover constante y ya se vaya ese calor del suelo mojado. Ay, sí. Está bien. Bienvenidos a todos. Qué gusto verlos. Excelente. Qué bueno que todos se han conectado. ¿Cómo les ha ido el día de hoy? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Qué bien, excelente, excelente. ¿Cómo estuvo el fin de semana? Con mucho trabajo. ¿Con mucho trabajo? Bien. Okay. Bueno, pero lo bueno es que hay trabajo, ¿verdad? Eso es lo importante. A veces nos quejamos ahí de que, ay, que esto, lo otro, pero lo importante es que tenemos trabajo y pues muchas personas, miren, que andan ahí tienen muchos diplomas y todo, pero no pueden hallar un trabajo. Así que lo bueno es que hay trabajo, ¿verdad? ¿Y alguien hizo algo interesante el fin de semana? ¿No? ¿No mucho? Nada. De pronto que sí. Me imagino que hicieron algo interesante. Tal vez les quieren contar. Para que no tengamos envidia. Vamos a empezar primeramente con asistencia. Así que cuando escuchen cuando escuchen su nombre, por favor, me pueden decir en inglés present. ¿Ok? Vamos a tratar de manejarlo ahí, sí, solamente diciendo present. Okay. Vamos a ver, solo dame un momentito. Ok, empezamos. Ana Jasmine. Present. Okay, very good. Ana María.
Ana María. No ha venido todavía. Ok. Andrés Ernesto. Present. Ok, very good. Brian Antonio. Brian Antonio. Claribel Jasmine. Claribel Jasmine Morales. No? Okay. David Adonai Chavez. David Adonai Chavez. Okay. Gerardo Flores Barrios. Gerardo Flores Barrios. ¿Alguien sabe algo acerca de Claribel Jasmine? Pero sí saben quién es. No saben. No, nadie. Se llama Claribel Jasmine Morales de Cañengues. No, nadie trabaja ahí con ella, junto a la par, ¿no? No la conocemos. Ok. ¿Qué hay de Gerardo Flores Barrios? Quizás estará en otro grupo. ¿Cómo? Quizás estará en el otro grupo. ¿En otro grupo como de... otro grupo en el trabajo? ¿A eso se refiere? Sí, podría ser. Okay. Lo que pasa es que algunas personas no se han podido conectar porque, en primer lugar, no le entienden a la plataforma de Zoom. Y bueno, habían algunos también de que no podían, como le digo, meterse a la reunión, ¿verdad? Hubiera sido bueno también que les compartieran cómo es la plataforma de Zoom en sí, porque a veces a algunas personas nos cuesta. Entonces, ajá, okay. Entonces, ¿usted sabe de nombres de personas que están teniendo problemas con la plataforma de Zoom? Por las que me dijeron, ya lo solucionamos. En esta semana ellas lo solucionaron. Pero no sé, porque esa otra persona que usted menciona, no la conozco. No sé quién será en realidad. Vamos a tratar de ver si los podemos contactar. Ok. Bueno. So, saber por si acaso ustedes los conocían y sabían algo de ellos. Ok, bueno, continuamos entonces. Irecenia Lizeth. Presente. Ok. Javier Enrique. Ok, very good. Jonathan Alfredo Martínez. Jonathan Alfredo Martínez. Carla Sofía Nieto. Carla Sofía Nieto. Acaba de estar conectada. No sé qué le pasó, si se le habrá... Quizás perdió conexión. Ajá, cabala de haber perdido conexión. Uh-huh. Sí, podría ser. Uh-huh. Marcela del Carmen Pozo. Present. Ok, very good. Marcos Antonio Torres. Present. Very good. María Violeta Cañada. María Violeta. Maestra, acaba de estar conectada. Bueno, de hecho todavía está conectada, pero acaba de llegar una visita a la casa y se tuvo que retirar. Oh, ok. Sí. ¿Usted tiene contacto ahí con ella?
Sí, es mi esposa. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿será posible que, o sea, no sé, vaya a poder conectarse nuevamente? Porque sí es importantísimo que esté presente en la clase para, porque es parte de la asistencia, es también parte de los requisitos ahí para poder continuar ahí con el curso. Entonces sí es importantísimo que se conecte. ¿Será posible? No sé si más tarde se puede conectarse. Pues esperaría que sí, pero fíjese de que la visita que le ha venido es un hermano que ahorita se conocieron por las redes sociales, y entonces ahora está venido. No sé qué tanto se va a estar. Ok, ok. Bueno, pero espero que sí. Dígale que a lo más antes posible que se puede conectar, sería excelente. Aquí la vamos a estar esperando. Ok, está bien. Okay. Sí. Ok, muy bien. María Violeta Cañi. Ah, oh, no, bueno, perdón. Estamos emocionados. Mario Edgardo. Mario Edgardo. ¿No está? Presente, señor. Ah, oh, ok. Ok. Marta Gabriela. Marta Gabriela. Marta Gabriela Sassi. ¿No? Ok. Melqui Adonías Rivas. Melqui Adonías Rivas. Presente. Ok, very good. Mirna Esmeralda Sánchez. ¿Mirna Esmeralda Sánchez? No. ¿Rafael Enrique Ramírez? Okay. Ricardo Antonio Molina. Ricardo Antonio Molina. Okay. Ronaldo Oswaldo. Ronaldo Oswaldo Alemán. Y Jonathan Guillermo. Present. Okay, very good. Okay, muchas gracias, chicos. Dice que a veces es un poquito difícil ahí con las clases, ¿verdad? Porque se y realmente, pues, queremos apoyarles lo más que no podamos, ¿verdad? Por eso también es importante que ustedes se puedan conectar, si es posible, desde el principio de la clase, ¿verdad? Aquí empieza a las 2 de la tarde, hasta las 5 de la tarde, ¿verdad? Si pueden conectarse, los 120 minutos sería lo ideal, para que no solamente podamos llenar los requisitos para poder pasar el curso, sino que también realmente aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Para que podamos aprender. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que ustedes puedan ir aprendiendo. Entonces, entre más estamos conectados, es mejor, ¿verdad? Y quiero preguntarles, ¿alguien está ahorita teniendo algún problema con la plataforma? Porque también ese es otro requisito, ¿verdad? Para poder terminar el curso, necesitamos también estar trabajando en la plataforma. Entonces quisiera saber si alguien está teniendo problemas con la plataforma, algún inconveniente.
La verdad, yo no pude mandar el audio que solicitaban para en el de online de Bocaro. ¿Cuál es ese? En el de las tareas. Uh-huh. Yo no pude mandar el audio. Sí lo grabé, pero a la hora de enviarlo no lo pude enviar. ¿Se acuerda usted cuál... ¿cómo se llama? ¿Cuál número de ejercicio era? No recuerdo exactamente. En la parte de arriba siempre están los números de los ejercicios. En este caso, realmente es 1 punto y algo. 1.5, 1.7, algo así. ¿Por casualidad no se acuerda? ¿No? Sí, tal vez pueda durante la clase revisar y entonces tal vez así más, con más facilidad yo le puedo ayudar a ver qué es lo que está pasando. Teacher, uh-huh. Yo creo que es en la parte donde va el tema del alfabeto, donde hay que deletrear y todo, creo que ahí teníamos que grabarnos. Uh-huh. Y eso porque yo tampoco lo pude subir, yo me lo envié a mi WhatsApp, pero decía que había que subirlo a la plataforma. Uh-huh. Entonces que se grabara deletreando, creo que algunos nombres de su familia y así. Uh-huh. Pero pero yo igual no lo pude subir, solo sí lo tengo grabado, pero no lo pude subir. ¿Y qué fue el error que le dio? No tiro error, solamente no aparecía para enviar. ¿No tenía para enviar? Ajá, porque incluso lo tengo acá, pero no lo puedo enviar. Ok, bueno, entonces voy a revisarlo y tal vez durante la clase yo le hago saber qué es lo que está pasando. Okay. Otra cosita, fíjese que estoy notando de que su nombre no está completa en la plataforma. Ahorita solo aparece como Galaxy A30. Entonces, si me hace el favor de renombrar ahí para poner su nombre completo como aparece en su GUI. Y también eso va para todos los que ahorita estoy viendo varios que solo aparecen el primer nombre y el apellido. Entonces, si usted es de esos que aparece solamente eso, le pido de favor que pueda cambiarlo para que aparezca tal como está su nombre en el DUI. Porque eso es importante por dos razones. Uno, porque como hay auditoría de INSAFOR, ellos tienen que ver quiénes están conectados y tienen que... lo revisan contra la lista que ellos tienen que está con nombre del DUI. Y lo segundo es de que de esa forma también podemos nosotros tomar notas de la asistencia para saber, fulanito estuvo conectado tanto tiempo en la plataforma. Entonces, si puede, por favor, renombrar. Hay muchos que veo ahí. Está María Violeta, que no estoy segura si está ahí. No sé si la veo. También veo que está Brian Ramírez, Andrés Vázquez, Mario Contreras, Rafael Ramírez. Todos ustedes los veo solamente con su primer nombre y apellido. Necesito que lo cambien para que aparezca su nombre completamente como están en la plataforma. No sé si todos ya saben cómo hacer eso. Teacher. Uh-huh. Okay. Primero, sobre lo que estaban hablando del audio que se iba a enviar. Uh-huh. Por medio de la aplicación de Bucaru. ¿Sí? Eso está en la 1.6 del alfabeto, al final. Ah, 1.6. Del video. Sí, hay un video. Okay. Que aparece ahí. Entonces, ahí dice que hay que enviar al menos 10 nombres de personas. Y igual yo no lo pude mandar, ¿verdad? Y con respecto a los nombres, la clase pasada los arreglamos. Sí. Pero sí estoy viendo que
ya aparecemos otra vez ahí solo uh-huh. con el nombre, uh-huh. nombre y es, apellido. Es correcto. Lastimosamente, cuando usted logra lo cambia, no solo lo cambia para esa clase. Entonces, lo que usted tiene que hacer, porque no se lo va a grabar para siempre que se conecte, lo que usted tiene que hacer es cada vez que usted entre a la clase, antes de entrar, revise cómo va a aparecer cuando usted se conecte. Entonces, ahí, desde el principio, usted puede cambiarlo para que no haya inconvenientes. ¿Ok? Disculpe. ¿Sí? Acaba de caer un mensaje de Ricardo Molina. Dice que tiene problemas con internet, por eso no se ha podido conectar. Sí. Ok, gracias, ahí estoy viendo. Ok, muchas gracias. ¿Me podría indicar a dónde me tengo que meter, teacher, para cambiar el nombre? Ok. Usted está, me imagino que está desde su celular, ¿verdad? Ok. En su celular, usted va a ver que hay una partecita que dice participantes. Haga clic ahí en participantes y haga clic en su nombre. Ahí entonces ya le va a aparecer. No sé si es cambiar nombre o algo así. No sé si lo logra ver, Mario. Tiene su audio apagado. Hoy sí. Perdón, sí. Ya vi a dónde era. Ahorita lo voy a cambiar. Ok, sí, perfecto. Gracias. Perfecto, ya sabe. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Con gusto aquí estoy para ayudarles. No tengan pena en preguntar. No sé si les mencioné esto la vez pasada, pero el punto aquí es de que queremos ayudarles. Entonces, si usted tiene alguna inquietud, alguna duda, no piense, ay, no, o sea, no voy a hacer esa pregunta porque qué van a decir de mí o todo. Es todo lo opuesto. Le aseguro de que si usted tiene esa pregunta, lo más probable es de que alguien más tenga esa misma pregunta. Entonces van a agradecer que usted haya hecho esa pregunta. Así que no se preocupen, no tengan pena. Y lo bueno es de que creo que muchos de ustedes ya se conocen, ¿verdad? Por lo menos tal vez no muy, muy bien, pero sí se conocen, ya se han visto y todo. Entonces hay como más confianza, ¿verdad? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Algo que yo les pueda ayudar antes que empecemos ya con la clase? ¿No? Ok, perfecto. Creo que ya estamos bien. Solo que estoy curioso de saber, María Violeta, ¿usted está ahí? La veo conectada, pero no la veo. Es mi esposa, maestra, la que le comenté que acaba de iniciar la sesión, pero tiene el hermano. Ajá. Yeah, okay. Solo ha dejado activado ahí todo. Okay. ¿Y usted podría en el dispositivo de ella cambiar el nombre para que, ¿cómo no? para que no le afecte la asistencia? Vaya, pero usted. Con permiso suyo voy a agarrar el teléfono. Porque sí, no hay problema. No hay problema, le esperamos. No, lo que pasa es que a ella no le gusta que le agarre el teléfono. Ah, ya me entiendo. Bueno, no, entonces dígale, ay, me culpa a mí. Todos aquí somos testigos de que lo ha hecho con buenas intenciones. Ok, no sé, solamente ponerle mute acá porque para que no haya ese feedback. Muy bien, ok, perfecto. Entonces, una cosa más que quería comentarle. Las clases
presencial, perdón, no presenciales, las clases en línea son para reforzar lo que se está viendo en la plataforma, por lo que no es necesario de que tengamos la clase para que ustedes vayan avanzando. Si ustedes pueden y quieren y desean ir avanzando en la plataforma, eso no hay ningún problema. No necesitan ustedes esperar a que lleguemos a ese tema para verlo, para hacer los ejercicios. Entonces, por eso de que, por ejemplo, se les estaba pidiendo que ustedes fueran avanzando, que hicieran la unidad, pero la sección 1, a pesar de que no hemos visto todo ese contenido, pero sí sería lo ideal que ustedes puedan ir avanzando. Eso significa de que, bueno, algunos quizás ya tengan alguna noción de la información. Otros tal vez tengan que hacer un poquito de investigación y en la clase simplemente vamos reforzando. No sé si está claro eso o tienen alguna inquietud. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No hay problema? Sí. Sí, está claro. Okay, muy bien, muy bien. Entonces, pero claro, si ustedes tienen alguna inquietud durante, sí, claro, claro, Adonías, le vamos a explicar todo eso. De hecho, hoy nos toca hablar acerca de eso, así que con gusto le explico eso. Ahora, si ustedes tienen alguna inquietud durante, o sea, de entre una clase y la otra, mientras ustedes están haciendo la plataforma, pueden poner sus dudas en el chat o me pueden escribir directamente. Yo voy a tratar de contestarles lo más antes posible, aunque a veces puede ser que, porque ahorita, como les decía anteriormente, no estoy en el país y hay una diferencia de horario, entonces puede ser que no les pueda contestar inmediatamente, pero voy a hacer lo mejor que yo pueda de contestarle cuanto antes. ¿Ok? ¿Alguna preguntita que tengan? ¿Algo? ¿Alguna inquietud que quieran? ¿Comentario? ¿Cualquier cosa que quieran decir? Yo. Sí, Andrés. No, yo sí estoy como la antigua, quizás. Primero veo la clase y después trabajo en la plataforma, porque la verdad yo sí soy sincero, yo estoy a cero con el inglés, pues. Primero quiero estar seguro y luego trabajar un poquito, porque la verdad sí me está costando. Okay. Por eso es que no he avanzado mucho en la plataforma. Sí, ok, no hay problema, usted puede esperar, pero el detalle es de que sí necesitamos que usted vaya avanzando. Entonces, como le digo, yo voy a estar aquí para apoyarles y todo, pero sí también va a requerir de que ustedes a veces pongan un poquito más como de, a veces, ¿cómo le puedo explicar? Que vayan viendo otros recursos también, no solamente la clase, sino que también puede ser que ustedes pueden investigar si hay más información, otros videos, por ejemplo, videos en YouTube, o pueden ustedes ir viendo también los mismos videos o la misma en sí. Ahí ustedes tienen el material, el texto, ¿verdad? Que estamos siguiendo, ustedes lo pueden ir revisando y si ustedes gustan, yo puedo explicarle para ustedes. Dicho, mire, fíjese que estoy teniendo problemas con este tema, me lo podría explicar y yo con gusto voy a ver si puedo explicarle de una forma más sencilla ese tema, ¿verdad? Entonces, porque el detalle es de que lo que no queremos es de que al final estén ustedes así como, así que no me alcanza el tiempo y al final no vayan a poder terminar
la plataforma, ¿verdad? Ese es el detalle. No queremos que ustedes se retrasen, ¿verdad? Ok. Pero sí, como digo, con gusto, si ustedes tienen alguna pregunta, aunque no lo hemos visto en la clase, usted puede escribirme o en el grupo y yo con gusto le ayudo. Okay. Gracias. Uh-huh. Ok. ¿Alguna otra pregunta, inquietud, comentario? Ok. Bueno, entonces, antes que nada, solo quería recordarles algo. La vez pasada, creo que los puse en grupos reducidos, ¿verdad? Pudieron ver más o menos cómo son los grupos reducidos. No sé qué, se van como a pequeños cuartos, por así decirlo. Y entonces están en grupos más pequeños o a veces en pareja. Entonces, lo que sí les voy a pedir para eso es de que estén como listos para participar. Porque si nos estamos tardándonos así como de, no sé qué hacer y tú qué sabes y así. Y entonces se nos va pasando el tiempo y entonces no vamos a poder practicar y ya se nos acaba el tiempo y ya no, entonces ya se nos fue ese tiempo. Entonces, por eso es de que si ustedes se los mando a un grupo reducido, traten inmediatamente de empezar con la actividad. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, me pueden llamar ahí, poner el botoncito de pedir ayuda y yo llego al grupo y entonces les trato de ayudar lo más rápido que pueda. ¿Ok? Melky Adonías, no entiendo muy bien su pregunta. Puede abrir su micrófono y me pregunta. En todas las clases vamos a estar practicando. En todas las clases vamos a ponerlos en grupos reducidos para que ustedes practiquen lo que estamos viendo. No sé si eso tiene sentido. No, mi pregunta en sí es porque la vez pasada cuando usted nos puso en grupo, nosotros no sabíamos qué hacer. Cuando yo le pregunté a usted que necesitaba ayuda, me dijo, practique la lección tal. Entonces, realmente, de las secciones que hemos visto, creo que hay como tres problemas que nos han salido de solucionar. Entonces, no sé si hay un orden específico o una lección en específico que hay que repasar con el compañero. O sea, no sé si usted lo va a dar o nosotros decidimos, mire, practiquemos esta o esta. Okay. Es mi pregunta. Cuando yo los mando a los grupos reducidos, yo les mando, por ejemplo, si es una conversación, yo les mando la conversación en el grupo de WhatsApp. ¿Usted está en el grupo de WhatsApp? Sí. Ok, entonces allí les llega la conversación o lo que sea, el cuadrito de que yo quiero que ustedes practiquen y eso es lo que tienen que practicar. Ok, comprendo. Okay. Entonces, No se preocupe que no es nada de la plataforma. A veces sí, a veces coincide. Es coincidencia que sí es algo de la plataforma. Pero si no, yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp, le voy a mandar la información que yo quiero que ustedes practiquen. ¿Ok? No sé si eso responde a su pregunta. Sí, claro. Okay. Todo comprendo. Ok, muy bien. ¿Alguna otra preguntita que tengamos? Quiero resolver cualquier duda ahorita para que después la clase vaya con mucha más fluidez. Porque si tenemos preguntas y dudas ahorita y después empezamos de los mandos, los grupos y todo el mundo está confundido, entonces nos retrasamos. Por eso es mejor ahorita todos podemos responder inmediatamente cualquier duda, inquietud que tengan. Y
Y así empezamos así de una sola vez. ¿No? Ok, bueno, entonces lo tomaré como que ya todo está claro. Entonces, como les decía la vez pasada, vamos a empezar a practicar en inglés porque esta clase es para aprender inglés. Ok, entonces empecemos desde ya. Ok, we are going to look at the presentation. Can you see my PowerPoint? Yes? Yes. Yes. Yeah. Oh. Okay. Very good. Okay, so we're going to start. This is beginner one, the hands brands. Day number two, date is Monday, April 24th, 2023. And your facilitator, which is me, is Jessica Guerrero. Okay, so let's start first of all. Do you remember this? This is what we learned last time. I asked, any questions? The teacher says, any questions? And you can answer, excuse me, can you repeat that? Can you repeat? Excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? Excuse me, can you repeat that? Okay, very good. Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? More slowly? Can you speak more slowly? Can you speak more slowly? Very good. How do you spell? How do you spell? How do you spell? How do you spell? Okay. What's the answer for number four? What's the answer for number four? Good. How do you say in English? 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 Okay. What does "n" mean? What does it mean? How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? Very good. Okay, right. Excellent. Okay, so this is the vocabulary that you will use. Okay, so let's start. Okay, so first of all, we're going to learn about subject pronouns. Okay. Okay. So let's start with you. What is you in Spanish? What is you? Tú. Again? You. Uh-huh. In Spanish? In Spanish is tú. Very good. Exactly. Very good. So we have two. Mm-hmm. Okay. And what is I? Yo.
Yo. Okay, very good. Okay. Teacher. Yes. A Carly la ha sacado dos veces de la aplicación, dice. Sí. Está mandándole al grupo. Ok, ya, ya voy a atender a eso. Gracias. Okay, so. He. What is... Él. He. Él. 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 Good. Él, como varón. Good. And what is he? What is she? Ella. 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 Very good. Ella. Okay. Any questions about this? Any questions? No. No questions. Okay. So, in you, when I want to know the name, I say, what is your name? So when I want to know about you, I say, what is your name? What is your name? Okay. Okay. So what is your name? What is your name? What is your name? Your es tú. Sorry? Your name is tú. Okay, so what's your name? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Okay. Your significa tú. Huh? Your significa tú. Yes, exactly. So, you say. Oh, sorry. Then you say, what is my name? You say, my name is. My name is. In Spanish? Mi nombre es. Mi nombre es. ¿Cuál es su nombre? Uh-huh. Very good. ¿Cuál, my, what is my name? Significa su. What is my name? My. Ahora ya están leyendo esto. What is my name? Or my name is Jessica. Uh-huh. What is my name? What is my name? My name is Jessica. What is my? My? Nombre. Repeat. Me. Mi nombre. Very good. Okay. Excellent. Then we have he. We have. What's his name? His name. What's nombre. His name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Right. Refiriéndonos a él. Yeah? Right. Okay. Very good. And what is her name? Her name, su nombre. Okay. ¿Cuál es su nombre? Refiriéndonos a ella. A refiriéndonos a ella. Okay. Okay, any questions? Oh. Okay. All right, so you say, what's your name? What's your name in Spanish? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Okay.
My name is Jennifer. My name is Jennifer. In Spanish? Mi nombre es Jennifer. Okay. Mi nombre es Jennifer. Good. What's his name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Refiriéndonos a él. ¿Cuál es su nombre? His name is Michael. Su nombre es Michael. Su nombre es Michael. Su nombre es Michael. Very good. Su nombre es Michael. What's her name? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Refiriéndonos a ella. Exactly. ¿Cuál es su nombre? Refiriéndonos a ella. Okay. Any question? No. 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 Okay. Okay. Let's continue here. And then we have what is. What means is short for what is. So in English, we have okay, what is? What is? In Spanish? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Qué es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Okay. ¿Qué ¿Cuál? Es o cuál es? So uh-huh. In English, we shorten the words, we make them shorter. And we do this by eliminating the I. Oops, perdón. We eliminate the I. And we replace it with an apostrophe. You see that? Yes, do you see that? Any questions about this? No. 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 Okay, very good. All right, so what we're going to do is we're going to, let's clear this. We're going to go to the next part. Okay, so we are going to start with the alphabet. Okay, this is the alphabet. Deme un momentito, chicos. Okay. All right, guys. Solo estaba revisando ahí. Okay, so we're going to start. Let's repeat. A. 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 B. 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 C. 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 D. 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 D.
So all of the vocabulary is clear? Oh, sorry, the pronunciation is clear? The pronunciation is clear? Sorry, I don't understand. Which one? Which one do you not understand? What letter? The question. The pronunciation. Is the pronunciation clear? You know, you understand yeah, pronunciation? It's clear. Yeah? Yeah. It's clear? Clear. Yes. Okay. Are you sure? No questions? I'm sure. No. No? No. No. Okay, very good. Okay. I'm going to stop for a moment. Okay, quiero parar un momentito porque les quiero decir algo muy importante. Van a haber momentos en que no van a entender todita la clase. Y es normal. Están en nivel 1 y este es apenas el segundo día de clase. Nadie está esperando que lo entienda todo.
Así que usted no debe de tampoco estar esperando de que lo va a entender todo. ¿Ok? Entonces, primeramente, pongamos ese fundamento de que aquí nadie espera que todos entiendan un 100%. Entonces, si yo no estoy esperando eso, ni tampoco ninguna persona en inglés con el corporativo, ni SAPOR, mucho menos usted tampoco lo va a estar esperando de que va a entender todo. El punto no es entender todo. El punto es de que cuando nosotros, entre más nos exponemos al idioma, poco a poco vamos a ir aprendiéndolo y vamos a ir educando nuestro oído. De tal forma que va a haber un momento en que de tanto escucharlo, de repente, clic, lo empezamos a entender. Es como que de repente empezamos a, como que encendemos la luz, pero, y de repente todo se vuelve claro. Pero no podemos esperar que eso pase de la noche a la mañana. No, va a ser con tiempo, con esfuerzo y con paciencia. ¿Ok? Entonces, más que nada, quiero que ustedes sean pacientes consigo mismos. Porque yo les voy a tener paciencia. ¿Ok? No se preocupen, yo les voy a tener paciencia. De hecho, esa es mi profesión. No, eso es parte de ser un profesor, de ser un facilitador. El poder ayudar y tener esa paciencia con las personas que están aprendiendo. Porque al fin y al cabo, todos hemos aprendido. Todos. O sea, no hay nadie que nació ya sabiendo todo. En algún momento, hasta el maestro, el experto en un determinado área fue un aprendiz. Empezó desde cero. Todo. Entonces, nadie aquí se debe de sentir como, ay, no, yo no puedo, no, esto no lo entiendo. No. No. Porque es normal. Es que nadie les está pidiendo de que lo entiendan todo, sino que solo que le echen ganas, le pongan esfuerzo, le pongan esmero y tengan paciencia y esa constancia y dedicación. Por eso les digo, conéctese desde temprano, desde las 3 de la tarde y esté conectado todas las 5 de la tarde, porque entre más usted se expone, mejor. Además de eso, hablando de exponerse, es muy importante que ustedes no solamente se limiten aquí a la clase. No solamente conéctense a la clase y piensen que milagrosamente van a aprender todo. Van a necesitar seguir por sus propios medios practicando. Solo pónganse a pensar, por ejemplo, si estuvieran en una clase de cocina o si estuviera en una clase de mecánica, ¿qué pasaría si solamente se limitan a esa clase? ¿Realmente aprenderían a cocinar? ¿O aprenderían a reparar un auto solamente por haber tenido una clase? ¿Verdad que no? No. ¿Qué se necesita? Ser constante. Estar constante y poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Exacto. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Si usted quiere aprender a cocinar, va a tener que ir después de la clase de cocina, va a tener que irse a la casa a practicar a cocinar ese plato que aprendió. Si está aprendiendo mecánica, va a tener que ir y a reparar un auto que está arruinado. No hay otra forma que la práctica.
Y la práctica debe ser afuera, no en la clase. O sea, la clase sí es para practicar y todo, pero más que todo la clase es aprendizaje y práctica en ese momento. Pero en la vida real no queremos aprender inglés solo para practicar en clase. En la vida real queremos aprender inglés para la vida real. Entonces empecemos desde ahorita a utilizar el idioma en la vida real. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, piénsenlo. ¿Para qué quieren aprender inglés? Bueno, por ejemplo, yo quiero aprender o quiero poder escuchar una canción y poder entenderla y poder cantarla. Bueno, entonces empiecen desde ahorita. Escuchen música en inglés. Yo quiero ver películas en inglés y poder entenderlas. Empiecen desde ahorita. Es que yo quiero conocer a personas que le hablen el idioma porque quiero ir a viajar. Empiecen desde ahorita a practicarlo con personas en su entorno que hablen inglés o que lo escriban. Pero empiecen desde ahorita. ¿Ya? Entonces, no se frustren si en la clase no está costando, porque para empezar, la clase es más que todo la teoría, parte de la práctica, pero en realidad la práctica debe ser algo constante que lo hacen en su diario vivir. Y de poco a poquito, de esa constancia, esa dedicación que le pongan, lo van a ir agarrando. ¿Ok? Entonces, no se me frustren, por favor. Yo entiendo que al principio es frustrante cuando uno no entiende nada, pero hay que ser paciente primero con uno mismo. Y hay que creer en uno mismo. ¿Ok? Porque yo tengo que creer que yo lo puedo hacer para poder hacerlo. En inglés tenemos un dicho que dice fake it till you make it. Y literalmente lo que significa traducido sería es como decir haz la mímica hasta que lo logres hacer bien. Entonces como que voy a hacer la mímica que sí lo puedo hacer. Y de tanto hacer esa mímica, al final lo voy a terminar haciendo. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, no se me frustren, por favor. Yo sé que es algo natural, pero acuérdense que todos hemos empezado así. Aprendiendo un nuevo idioma no es algo que es de la noche a la mañana se hace. Y acuérdense lo que les digo, todo experto empezó desde cero. ¿Ok? Ok, muy bien. Habiendo dicho eso, vamos entonces a, como dicen, manos a la obra. You have the alphabet A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now we're going to do this. We're going to have a spelling conversation. So you're going to say, what's your name? I'm Sarah Connor. Oops, pardon. Is that S A R A H? Yes, that's right.
How do you spell your last name? C O N N O R? No, it's C O N N E R. Now listen and repeat. Repeat. What's your name? I'm Sarah Connor. Yes, that's right. Yes, that's right. That's right. How do you spell? How do you spell? Your last name. C-O-N-N-O-R. No. Good. Questions? No. Okay, very good. I am going to send in the WhatsApp this conversation. I'm going to put you in pairs and I want you to practice. Practice the conversation. Okay? Do you understand? Okay. Yes? So okay. Practice yes. the conversation. Yes. Okay, just a moment. Okay, va, ahorita le estoy mandando la conversación. Me confirman si me espera. Yes. Yeah. Okay. Very good. I'm going to make the breakout rooms. Okay. Here we go. Vale, ahorita les pongo en grupos reducidos y abrimos. Jonathan Alfredo. Jonathan Alfredo.
Okay. Usted va a empezar. What's your name? All right. I, Mario Contreras. Ajá. Ah, Contreras también. Hola, Brian. Estaba teniendo problemas para entrar. No, ¿todo en la clase estaba? No, no, para entrar al grupo reducido. Fíjese de que de primero me tocó con Violeta, la muchacha que no está ahorita en clase, que solo ha dejado el cel. Va. Y luego me tocó con Mar, pero se le salió de la aplicación a ella. Ok, ahorita le estoy trayendo a alguien. Vamos a ver. Hola, Iracenia. Hola. Ok, ay, disculpe que la saqué ahí de su grupo, pero la necesitábamos aquí. Ok. Ok, tiene ahí un nuevo compañero. Sí, eso veo. Ok, bye. Ahí los dejo para que practiquen. Ok. Hola. 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 Solo nosotros dos estamos. Hola. Hola. Sí, solo nosotros dos. Bueno, entonces vámonos una y una, pues. Empiezo yo. Watch. Empiezo. What's pues. Your name? My name is Brian. La conversación que tenemos, que ella mandó al chat, es la que vamos a practicar. Ya. Hola. Hola. Brian, Brian Antonio. Jonathan Alfredo. Hola, hola. Ahorita voy conectándome. Se había quedado trabado. Yo le okay. Fue que le escribí. Ok. ¿Ve usted la conversación que tenemos en el chat? Sí, sí. Ok. ¿Puede practicarlo ahí con RSNI? Bueno. Ok. También no podemos verlo. No sé si puedes activar su cámara. Ahorita, ahorita. Mm-hmm. Ok, gracias. Ahí está. Hola. Hola. La conversación que mandó a chat es la que vamos a practicar, dijo. Sí, la conversación. Ajá, empiezo yo entonces. Sí, aunque yo no me la puedo mucho. Pero... Igual que yo, olvídese con mi pronunciación, mejor nada, pero ahí vamos. Ya ves, sí, ahí vamos a hacer el intento. Correcto, vaya, sí. Dice, sería literal, dice, what's your name? Ah. Ajá. Ajá. M. V. Is Z, así se me olvida cómo se pronuncia. sería como es Ramírez, ¿va? Sería R A M
I are E Z D no sí sí con Z sí algo sí. Así ajá sí sí para que usted es este mecánico no no es de proceso pues ah de proceso no sí. Este, el yo soy de bodega yo creo que ya me puede sí sí ya me lo puedo ¿eh? Este, acuérdeme el turno de noche. Le voy a imprimir el folleto de inglés. ¿Qué vos? Ah, yo lo tengo eso y lo que he hecho yo es que ahí, como ya aparece el abecedario, ahí le he puesto sí. Ya toda la, cómo se pronuncia y todo. Ah, va, sí, bueno. Acuérdeme mañana. A ver si yo lo imprimo ahí en la empresa y yo se lo entrego, porque así para no estar viendo el teléfono, sino que mejor estamos viendo, porque todo ese folleto es la clase que la maestra nos va a dar. Ah, ¿en serio? Vaya, pues ahí lo voy a... Entonces. Ajá, me recuerda mañana y yo con gusto se lo imprimo. Va, sí, voy. Ajá, va. Entonces, seguimos. Va. Démosle otra vez. What is your name? I am Rafael Ramírez. Is that R-A-F-I-E-L? Yes, thanks, a ring. How do you spell your last name? R A N I R E Z. No, it's R A N A R E Z. Z. Correcto, ahí sí. Ahí démosle otra vez. Sí. What's your name? Ah, hoy sería yo. Ah, yo. Bueno, what's your name? I am Ricardo Molina. It's that. Ahí sería el nombre, ¿verdad? Ajá, ahí tendría que deletrear usted mi nombre. Si gusta, se lo doy para que después solo lo repita. Ah, sí, el tema lo entonces ahí. Sería. ¿Tienen dónde escribirlo? Sí, sí tengo. De R. Ajá. I. Ajá. D. Sí. A. B. Ajá. R. Ajá. D. Sí. O. Oh, va. Entonces, ¿comenzamos? Comencemos. What's your name? I am Ricardo Molina. Is that R-I-B-A-R-D-O? Yes, that is right. No, ahí sería... Oh. Sí, va. Sí, ahí sí. Ahí estamos. How do you see your last name? Sería Molina, ahorita le digo. Ay. Okay. Se lo voy a dar. Sería sí. M. Ajá. O. Sí. L. Sí. I.
Ok, muy bien. Ok, chicos, solo una pregunta. ¿Practicamos solo la conversación o también practicamos con nuestro propio nombre? Sí, ambas. Practicamos con ambas. Con ambas. Con sí, ambas practicamos. Excellent. Okay, very good. Now we're going to do again only with our name. But okay. Switch. We're going to have a new group, a new partner. Okay? Vamos a hacer esta vez en grupos pequeños. Okay? Okay. Yeah? Okay. Yeah. All right, we're going to solamente con su nombre, chicos. Así que pueden seguir el hilo de conversación, pero no solamente con su nombre. Okay. So. Here we go. Andrés Ernesto y Ana María Abrego. Andrés Ernesto. Andrés Ernesto. I am Jasmine Linares. Solo quería decirle, Ricardo, necesito que me ponga su nombre completo. ¿Cree que me puede hacer ese favor? ¿Cómo lo hago? Okay. ¿Cómo lo hace? Para poner el nombre completo. Está en computadora, ¿verdad? Sí. Ok. Usted ve que hay cuadritos, ¿verdad? Y que cada uno de nosotros estamos en unos cuadritos. Ajá. Si pone el cursor sobre el cuadro donde aparece su cámara, va a haber tres puntitos. Ah, ok. Hace clic izquierdo. Ajá. Y después en la parte de abajo o en medio de usted dice cambiar nombre. Ahí le doy ahí. Le da ahí y ya le pone el nombre aquí. Ah, ok, ahorita. Perfecto, ahí sí. Ok, vale. Continúen, chicos. Ok. Ok, vamos. Okay. ¿Quién iba a empezar a... What's your name? I am Ricardo Molina. Is that... ahorita Ricardo, ¿verdad? Sí, Ricardo. R-I-C-R-I-R-D-O. Yes, that's right. Ah, pero yo era mi nombre, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Cómo hacer de nuevo? Ok. Sí, verdad, yo comencé, ¿verdad? Ajá. Vaya. What's your name? I am Ricardo Molina. Is that
R E C R I R D O. Yes, all right. How do you spell your name? R R I C I R D O. Ahí sería el apellido en esa. Ah, sí, el apellido es verdad, ah, Molina. Sí, Molina. Okay. Entonces, es, how do you spell your name? M O L I N I A. No, es M O L I N A. Okay. Para prepararte. Ahora, usted, ¿verdad? What's your name? I am Javier Hernández. Espérame, espérame, lo voy a anotar. Javier, para que no me cueste pronunciarlo. Is that J A B I E R? Yes, that's right. How do you spell your name? Era your last name, ¿verdad? Last name. Hola, no te más. How do you spell your last name? Yes. Espérame que me trabebo. O-S-E-G-U-E-A. Yes. Vaya. Correct. Ahora con Mario. Hola. Ahora con usted. A What's ver. Your name? Okay. I, Mario Contreras. Is that M-A-R-A-O? Yes. That's right. How do you spell your last name? C O O N T R E R R I S. No, it's C O N T R E or A S. Yes. Ahora que me va a preguntar a mí. Ay. Va. What's your name? I am Carla Perdón. Is that Q A or L A? Yes. I A. No. No. Carla. Yeah. Okay, very good. Questions?
No question. Okay. Yes, teacher. Yes. My watch regresó. Porque no le puedo decir en inglés, porque no sé cómo dice. Oh, my wife came back. Okay, okay. Great. Welcome back. Welcome back. All right. Excellent. Welcome back. Yes, welcome back. Okay. Thank you. Bienvenida de vuelta. Oh. Okay. Disculpen, me tocó. Practicamos hasta otros nombres también. Perfect. That's good. That's good. Okay. All right. We're going to continue. 36. Can you see this? Can you see? Yeah. Yes. Yes. Everybody can see. Yes. Okay. All right, so we have, these are titles. Titles in English are, can you give me examples of titles in Spanish? What are some titles in Spanish? Examples? Miss, señorita. Señorita. Mister. No, it's just examples. Examples in Spanish. Señorita. Señor. More examples? Caballero. Caballero. Mm-hmm. More? Hombres. Señora. Señor. Señor. Okay. All right. You have the idea. Okay. So in English, we have four main titles. The first one is Miss. Okay. Miss. Miss. Like this. Miss. Miss. Yeah. Miss. It sounds like this, similar to this. No lleva dos S. Like this. It's a pronunciation. Pronunciation. Okay. Miss. And we also have Mrs. The pronunciation is like this. Mrs. 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 Now, Miss is for single female. So when a woman is not married, she is Miss. Okay? Not married. So married, you know, married? Dun, 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 married. Dun, 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 dun. Married. Casado, no. Yeah. So casado. A woman that is not soltera, not married, is Miss. Okay. For example, quiero ver. Vamos a ver si encuentro alguna chica acá. Quiero ver. Cuando tienen el apellido del esposo. ¿Y cómo así? Ok. Ando perdida. Okay. Claro, la primera sería mujer soltera, ¿verdad? El single family. Brian Ramírez. Ricardo. Brian. Brian, me escucha.
Hello. ¿Me escucha, Brian? Sí. Hola, ¿me escucha Brian? Sí, necesito que me ponga su nombre correcto, nombre completo, porque ahorita solo aparece como Brian Ramírez. Ok. Así es que ya lo había puesto. Sí, pero quizás. Quizás. Me sacó de la aplicación, me volvió a. De la aplicación. Ahorita lo pongo. Voy a entrar, ya no lo registro otra vez. Quizás eso fue lo que pasó. Ok. Carla Sofía. Sí. Are you married? Are you married? Que sí es casada. Sí. Are you married? Yes. Yo soy casada. No, I am. Are you married? No, I am not. Okay. Yo soy casada. Okay, very good. Okay, so Carla Sofía, we can say her last name is Nieto. Carla Sofía Nieto. So we can say Miss Nieto. Because she is not married. Sería señorita Nieto. Okay, yeah. Do we understand? So we can say Miss Nieto or Miss Carla. Carla Nieto. But not Miss Carla. Miss Carla, no. It has to be Miss Nieto or Miss Carla Nieto. O sea que con eso se refiere al nombre y apellido de ella. No, es un título. Es un título. Ahí sería señorita Carla Nieto. Uh-huh, exacto. Entonces es Miss Carla Nieto. But we do not say Miss Carla. Miss Carla no. Es Miss Nieto. O Miss Carla Nieto. We have to say the last name. Okay. For example, me. You say Miss Guerrero. Or Miss Jessica Guerrero. But not Miss Jessica. Only Miss Jessica? No. Incorrect. Okay. Una pregunta. Ajá. Creo que lo debe haber dicho en inglés. O sea, de que esos títulos solo pueden ser, por ejemplo, para una persona casada o que no esté casada. O sea, son títulos que... Para mí se me olvidó la pregunta. O sea, ¿cómo le explico? Ya se me fue. O sea, el Miss Nieto no le puedo decir solo Miss Carla, significa señorita, así como dice usted. Señorita Nieto tendría que decir. We have to say, yes, Miss Carla, Nieto. O si yo le quiero decir. Nieto. Ajá. Pero yo no le puedo decir solo Miss Carla. Right, correct. Tiene que ser Miss Carla Nieto, así va. Exactly, yes. Okay, now, next. We have Mrs. Morgan. This is for a woman that is married. So a woman that is married. Dun, 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 dun. So me, for example, para soltera y Mr. Para for example, casada. Yeah, for example, Ana Jasmine Linares de Ramos. We can say Mrs. Ana. I'm going to put this as option. Ana de Ramos.
Mrs. Ramos or Mrs. Ana Ramos? Okay? Because she is married. Ana just means Lina de Ramos is married. Algo muy importante que tenemos que saber, que es algo cultural, es de que en los países anglohablantes no utilizamos nombres largos como en Latinoamérica, donde usamos primer nombre, el segundo nombre y dos apellidos. No, en los países anglohablantes solo es muy sencillo. Utilizamos su primer nombre y el apellido. Eso es todo. Y si esta persona está casada, si la mujer está casada, utilizamos el apellido del esposo. Hasta ahí. ¿Ok? Entonces, por eso es de que no voy a decir Mrs. Ana Jasmine Linares Ramos. Solo voy a decir Mrs. Ana Ramos, si voy a decir su nombre completo. Y a eso quiere decir que ella está casada, vea. Correct. Uh-huh. Veanlo como que Mrs. es como el uso de de en muchos países de Latinoamérica. Cuando usted ve que una mujer lleva el nombre de en su nombre es porque está casada. Entonces Mrs. indica que está casada. Ok. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. But some women don't want to say I am married or I am single. Some women say it's not important. Why? So we can simply use Ms. Ms. This is the pronunciation. Ms. 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 Okay. All right. And for the man, we use Mr. Similar to like Mr. Donuts. Okay. Do we understand? So, for example, okay, it is Yesenia Lisette. She doesn't want to say if she is married or single. She doesn't want to say. It's not important. So we can say Ms. Oops, I forgot. Ms. It is Senia Dubon. That means she can be married or she can be single. It's not important. We don't know. Okay? Ese título prácticamente no importa si está soltera o está casada. Exactly. Mm-hmm. Solo se refiere a una mujer en sí. Okay. And for the man, it's the same. A man is always Mr. Married or not married, it's always Mr. So I can say Mr. Jonathan Martinez, Mr. Melky Rivas, Mr. Marcos Torres, Y de hecho, si ustedes ven en español, igual, o sea, el señor independiente si está casado o soltero, señor. Okay? So, it's the same in English.
So you say, Mr. Sorry, it's abbreviated like this. Okay. And we can say, Mr., for example, Jonathan Osegueda. And he can be married or he can be single. It's not important. Okay. Okay. Do we understand? Yes. It's clear? Yes. 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 Yeah. Yes. Okay. Very good. Okay, we're going to continue. We have a conversation. This conversation saying hello. Hi, repeat after me. Hi, Matthew. Hi, Matthew. Hi, Matthew. How are you? How are you? You. How are you? Great. 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 How about you, Lisa? How about you, Lisa? How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. Good morning, Mr. Garcia. How are you? How are you? How are you? How are you? Oh, sorry. Yeah. I'm just fine, Alex. I'm just fine. Alex. Thank you. Thank you. Thank you. Good afternoon, Brad. Good afternoon, Brad. Brad. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. Not bad. How are you? How are you? Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chen. Hello, Mr. Chen. How are you? I'm okay, thank you. I'm okay, thank you. Okay, so what is hi? Hi in Spanish? Hola. 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 How are you? Hola, Mateo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Great. Great. Bien. ¿Cómo estás? Excelente. How about you? ¿Cómo estás? How about you? ¿Cómo estás, Lisa? ¿Tú cómo estás o cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? It's probably the best one. ¿Qué hay de ti? Good morning. Okay. Buenos días, señor García. Buenos días. Buenos días. I'm just fine. ¿Cómo estás? Yo estoy bien, Alex. Yo estoy bien. Gracias. Thank you. Yo estoy bien, gracias. 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 Buenas tardes, Brad. Not bad. Nada mal. Gracias. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. En realidad esto es tarde noche. Les explico. No es exactamente tarde porque la tarde es good afternoon. Pero good evening es como una tarde noche. Es como
por ahí de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, pero 7 de la noche, 8 de la noche. Es una hora de como a las 5 en que quizás ya ha oscurecido, pero todavía está temprano. Es pero hora. Lo va a traducir como buenas tardes o buenas tardes noches. Buenas tardes, noches, digamos. En realidad, como le digo, hay muchas, hay cosas que no se pueden traducir literalmente porque no existen. Entonces, en realidad no decimos tarde, noche, pero se refiere a esa tarde, noche. ¿Ok? En realidad sería, si lo vamos a traducir, sería como buenas noches, pero... no es exactamente, ya les voy a explicar una diferencia okay. En el momento. Por ejemplo, si yo fuera a Estados Unidos y son como entre las 5 y 7 de la noche y yo puedo decir good evening. Uh-huh. Exacto. Entonces, más que todo sería aprender en qué momento usarlo, pienso yo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, bye. Good, la palabra evening se refiere a esa parte de la noche que es temprano. Es la parte de la noche que donde tal vez todavía estamos cenando, cuando todavía estamos regresando a casa, ¿verdad? Del trabajo o la escuela. Es esa parte de la noche donde empezamos a hacer actividades a pesar que todavía de noche. Ya la hora en que vamos a irnos a dormir, ¿verdad? Ya cuando ya nos vamos a casa, esa parte de la noche le decimos night. Entonces sería good night, que es buenas noches. Buenas noches. Ya como ya me voy a dormir, ¿verdad? Ya me voy a mi casa, good night. Y ya es cuando estamos buscando la cama. Pero por lo general la gente, la mayoría de las veces, el 90% de las personas no buscan la cama a las 7 de la noche, 8 de la noche. De 9 en adelante. Como le digo, la mayoría, hay personas que sí, pero la gran mayoría no está buscando la cama a esa hora. Entonces, si usted ve a una persona por primera vez, usted ve a una persona en la noche, pero usted quiere decirle hola, no le va a decir good night. Good evening. Porque se le dice good night, lo está mandando a la cama, lo está mandando a dormirse. Está diciendo que se vaya. ¿Va? Entonces, no le va a decir good night. Le va a decir good evening. Good evening es un saludo. Good night es una despedida. Es evening. Ok. Estamos, ¿claros en la diferencia? Sí. Ok. Ricardo tiene una pregunta. Sí, teacher. ¿Verdad que también aplica? Porque como en Estados Unidos hay en partes que la zona horaria cambia. Por lo menos a veces, digamos, aquí son las 8 de la noche, pero allá son las 7, pero está claro todavía. Entonces me imagino que ahí es donde aplica el good evening. Sí, ajá. Sí, pero no es necesariamente porque todavía esté claro, porque hay momentos también en el que oscurece muy temprano. Ajá. Entonces está oscureciendo a las 5 de la tarde. Y aún así sería good afternoon, ahí todavía sería good afternoon. Entonces no tiene tanto que ver con en sí el sol, sino que más con la hora. Ah, okay. Y las actividades que se están haciendo. Como le vuelvo a decir, por lo general, o sea, nadie está yéndose, por un 90% de las personas no se están yendo a dormir a las 8 de la noche. Todavía a las 8 de la noche estamos regresando a casa, estamos comiendo, estamos haciendo actividades. Ya tal vez tipo 9, 9 y media, 10, 11 de la noche estamos buscando la cama. Ahí sería good night. Ah, ok. Ok. ¿Alguna otra preguntita que tenga? Ok.
Bueno, entonces terminemos nuestra clase con la toma de asistencia. Solo denme un momentito mientras vuelvo a sacar ahí la lista. Oh, me he perdido, perdón, chicos. No sé por qué. Ah, ya sé por qué. Okay, empezamos. Okay. Ana Jasmine. Present. Okay, very good. Bueno, chicos. Ana María. Ana María. Present. ¿Listo? Ana María. Present. Okay. Present. Apaguemos los micrófonos, los demás, por favor. Eso les iba a pedir, de favor. Aseguremos que todos los micrófonos estén apagados y solamente encendámoslo cuando nos toque a nosotros decir presente, porque de lo contrario hay interferencia y no podemos escuchar ni la persona que tiene que contestar, ni yo que les puedo escuchar cuando dice presente. Ok, sigamos. Andrés Ernesto. Present. Brian Antonio Ramírez. Present. Excellent. Claribel Jasmine. Claribel Jasmine. David Adonai. David Adonai. No. Okay. Gerardo Flores. Gerardo Flores. Iresenia Lisset. Presente. Ok. Javier Enrique. Present. Okay. Jonathan Alfredo. Presente. Ok. Carla Sofía. Present. Ok, very good. Marcela del Carmen. Present. Marco Antonio. Present. María Violeta. Present. Great. Marta Gabriela. Marta Gabriela. No sé si llame a Mario Edgardo. Presente. Ok. Melquedonías. Presente. Okay. Mirna Esmeralda. Mirna Esmeralda. Rafael Enrique. Present. Okay. Ricardo Antonio. Present. Ronald Osvaldo. Ronald Osvaldo. Jonathan Guillermo. Present. Ok, perfecto. Ok, chicos. Bueno, eso sería todo entonces. Significa de que nos estaríamos viendo para la próxima clase. ¿Cuándo es la próxima clase? El lunes, creo que. El lunes. No. ¿Por qué no vamos a tener clase el lunes? Es el primero de mayo. Ah, sí. Todavía hasta el martes. Exacto. Marte. No podemos tener clase el lunes porque va a ser a día de asueto, entonces vamos a tenerlo el martes. Entonces nos vemos hasta el 2. Tiene mucho tiempo para
para ir avanzando, chicos. Como les decía anteriormente, no tienen que esperar para ver la clase, para hacer el ejercicio, pero pueden ir avanzando. Les ruego que traten de avanzar lo más que puedan, y si tienen alguna pregunta, algo, yo con gusto les puedo ayudar. Solo escríbanme en el grupo o directo y yo les ayudo. Ok, de lo contrario, eso sería todo, chicos, y nos estamos viendo el próximo martes. Ok, cuídense mucho y tengan un buen una buena semana. Bye. Thank you. Bye. Bye. Yesenia, Lizette, usted era la que se iba a quedar, ¿verdad? Sí. Okay, perfecto. Okay. Todos los demás, nos vemos la próxima semana. Okay. Bye. Chicos, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta que quieran hacerme? No. Okay, de lo contrario, pues sería todo, chicos, y nos vemos la próxima semana. Okay. Usted tenía entonces una pregunta, ¿verdad? Sí, es que fíjese de que, bueno, a mí me cuesta aquí para entrar a la plataforma. Por ejemplo, acá estoy entrando ahorita. Para aquí donde dice siguiente, es para seguir, digamos, a la siguiente página. Pero a mí automáticamente me tira, digamos, de la 1.2, por decirlo así, me tira a la 2. Entonces, yo no sé si yo estoy dándole clic en un lugar equivocado o no sé. Porque nos dijeron, me dijo... ¿Hay manera de que usted pueda compartir mi pantalla? ¿Captura de pantalla? No, pueda compartir mi pantalla. No sé cómo. No sabe cómo, ok. No. Como estoy conectada de mi teléfono. ¿Y será posible que me mande captura de imagen? Sí, ahorita le mando captura. Por ejemplo, ahorita estoy en 1.13 y si le doy abajo donde sería siguiente, me tira para la 2. Le voy a mandar las dos capturas. Ok. ¿Me lo va a mandar directo o al grupo? Directo. Okay. ¿Ahorita se las envía? Ok, ahorita me va cayendo. Vaya, primero estoy, digamos, en la primera, que sería 1.13. Luego me voy hasta abajo, donde sería la siguiente, va. Y me automáticamente me manda a la 2, donde dice lección 2, objetivo. Vaya, en la sección 1.13, ese es el único ejercicio, ¿verdad? Sí. Y se lo marcó como bien, como que estaba correcto. Ajá, vaya. Luego me dijeron los compañeros que seguía lo de los nombres, lo que estuvimos haciendo ahora, deletreando nombres. Pero eso yo no sé dónde entrar para eso.
porque dijeron que había un enlace, o no sé si después de acá había que seguir en eso, no sé, ahí fue donde yo me perdí prácticamente. ¿Usted está en la 1.13? En la 1.13. 1.13 es la última ejercicio de la unidad de la sección 1. Entonces este es el último, ¿sí estoy correctamente entonces? Sí, esto es lo último. Son seis, digamos, son seis ejercicios de la 1.13. Yo pensé que yo, o sea, que habían más, digamos, 1.13, 1.15, o sea, más, y luego seguía hasta la, por ejemplo, el 15, no, y de ahí no, se pasaba la 2. Ese es el ejercicio 1.13, es el último de la sección 1. Vaya, y ya en la lección 2, ay, espérame que me salí. En la lección 2 era que seguía eso, lo del alfabeto, ¿no? No sé exactamente a qué se refiere. ¿Cuál alfabeto? Lo que estuvimos practicando ahora. No. No, eso está en la sección 1. Después de la captura que le mandé, que decía 2.0, si no me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Automáticamente me tira a 2.3. Cuando le doy seguir. Uh-huh. Sí. ¿Así está correcto entonces? Sí. ¿También? Ah, pues ahí estaba confundida yo, porque pensé que me estaba como saltando páginas, porque pensé que seguía 2.1, 2.3. Y no, ese era mi lo que pasa es de que la 2.1, bueno, 2.0 es el objetivo uh-huh. de la clase. Y después me tira la 2.3, ¿está correcto? No, va, le voy a explicar. ¿Ah? Ahí le mandé la captura. No sé si donde yo le estoy dando siguiente sería lo correcto, o serían las pestañitas de arriba. Vale. Usted puede ver ahorita mi uh-huh. Ok. Entonces, aquí estoy en la sección 2. Y entonces uh-huh. puede ver que la 2.0 es el objetivo de la lección. Ajá. Uh-huh. 2.1 es la clase. Uh-huh. El video de la clase. Uh-huh. El 2.2 es otro objetivo. O sea que prácticamente voy a irle dando al panel, por decirlo así, de arriba, allí donde tiene ahorita la uh-huh. flechita. Sí. Para ir viendo allí las páginas. No es que le voy a ir dando siguiente así como yo he estado haciendo abajo, no, sí, sino se que puede. Es allá arriba. Sí, correcto. Lo que pasa es de que los ejercicios en sí solo son estos que tienen como que fuera un papel y un lápiz. Ajá, lo que nos explicó, lo que tiene como un cuadernito y un lápiz, eso correcto. Serían las tareas. Si usted ve, es 2.4, es el 2.7, 2.10, y 2.12. Uh-huh. Por eso es de que cuando se le da siguiente, no le va en orden, porque le va saltando. Le va, uh-huh. Primero va a ir 2.4, después le va a salir el 2.7, después el 2.10 y después el 2.12. Entonces mejor, en vez de irle dando siguiente, me voy allí al panel no. de arriba y allí lo voy seleccionando. Es lo mismo. Es lo mismo, no importa sí. entonces. No importa. Ah, entonces estoy bien, no es que prácticamente confundida, pero sí lo estoy haciendo bien. Lo está haciendo bien. Ah, ok. Entonces eso sería todo, esa era okay. mi duda. Perfecto. Excelente. Bueno, muchas gracias. Teacher. Ya sabes, un gusto. Aquí estamos a la orden. Gracias. Uh-huh. Pregunta, Sonia. Yo tengo una duda en la lección 2.10. Uh-huh. En la pregunta número
3, donde dice the map is, pero en el audio la respuesta, no sé, porque yo lo que escucho en el audio es donde dice is under the new paper. Entonces yo le pongo la respuesta, pero me la marca con una X. Vale, hagamos una cosa. Mándenme una captura de imagen de la respuesta que usted está poniendo. Ah, ok. Ok. Va. Y entonces así yo voy a poder ver qué es lo que está pasando. Ok, yo se la mando al personal. Ok, perfecto. Ok, muchas gracias. De nada. Ok. ¿Alguna otra preguntita, chicos? No, teacher, solo eso sería. Ok, bueno, entonces eso sería todo. Nos estamos viendo la próxima semana. Primeramente, Dios. Ok, take care. Bye. Bye-bye.